Somos una radio que lucha. Somos una radio que lucha. En las calles. En los barrios. En los comedores. Y merenderos. En las calles. En los barrios. En los comedores y merenderos. Radio de pie. La voz de los barrios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos del otro lado? Estamos de nuevo en un nuevo programa de Radio de pie. Dentro de muy poquitito. ¿Cómo se llama? A contramano. Por favor. Vamos a contarle a la gente. Buen día. Ya le contamos. Yo no me estoy escuchando. Quiere decir que. Yo tampoco. Mientras se escuche del otro lado, no pasa nada. Yo me escucho. Ahí está. Ahí está. Ahora yo. Sí, me escucho. Sí, ahora te escucho. Buen día. Buen día. Empezamos de nuevo. A contramano. ¿A qué te parece el nombre? Ya estuvimos debatiendo igual. Sí, sí, no fui partícipe, pero me gusta. Dejando expuesto. Voy a dejar acá. Voy a dejar asentado. Nuestro trabajo en equipo. Ya lo habíamos hablado. No, no, me gusta. Bueno, está bueno que tengamos un nombre propio. Así es. bueno, a contramano entonces, a partir de ahora vamos a ir haciendo unos pequeños cambios, pero nada. Estamos contentos con poder avanzar y uno de los avances eso es poder tener como el nombre propio que tenga que ver con la identidad del programa, con quiénes somos los que estamos acá, que somos un equipo enorme acá. Hay cuatro atrás y que están en otra. No, están en las redes. Yo sé que están trabajando. Yo sé. Yo confío en que están trabajando. Están con el cerebro en la mano. Creemos que están trabajando. Sí, por supuesto. Nosotras conduciendo y falta más equipo. Redes sociales las tienen en la pantalla, si no me equivoco, en un ratito. Abajo y arriba también nuestro WhatsApp. Así es. Para que nada, nos manden, nos escriban, está bueno. Algún día vamos a podemos habilitar llamadas y que nos cuenten, no sé, me interesa como el ida y vuelta. Tal cual, para charlar con la gente, para charlotear, que nos cuenten. Hablando de charlotear, ¿qué tal tu fin de semana? Lindo, fue un lindo fin de semana, tranqui, casera. Hacía rato que no me quedaba tranqui en casa. Porque sos una chica de muchas jodas. No, muchas... Siempre hay algo para hacer. Siempre hay plan, sí. Si de lunes a viernes trabajás y tenés la suerte de tener el fin de semana, pues bueno, obviamente que no todo. Tiene la misma suerte. Así es. El viernes, bueno, salí de una botella, estuvo hermosa la noche. Se vienen ahora las nochecitas lindas. Así que, pero bueno, así es, una cervecita en el patito con unas amigas. Y bueno, y nada, y ayer casa todo el día. Jardín, limpieza, organizar ahí. Terminar el fin de semana organizándome. Organizando las energías, porque viste cuando ya venís postergando ese tipo de cosas en tu casa. Sí, sí, tal cual. Llega un momento en que hay que hacer. No, yo no me dedico a nada de eso. A descansar. A descansar, literal. A muerte. Y queremos saber ustedes qué estuvieron haciendo el fin de semana, si aprovecharon también. Hubo varios eventos, hubo también, ¿qué es eso? Por supuesto. Los humedales me estás hablando. La camiseta de los humedales. La que es azul y amarilla. Boquita campeón. Eso están diciendo atrás. Patronato ganó Huracán. Así que, claro, sí. La verdad que ayer justo tuvimos que salir a la tardecita y obviamente la gente desacatada en el centro, en algún lado. Yo escuchaba a mis vecinos desacatados. Ellos se quedaron ahí firmes. Claro, estaban festejando la casa. No les dio para ir hasta el centro. Y no, ya que estaban ahí. Y nada, obviamente, festejando todos los bosteros, gracias. Por decir aquí otra cosa. Todos los bosteros festejando. Che, de nuevo, redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp y tenemos canal de YouTube y las vías de comunicaciones, como decías vos, WhatsApp, para que se comuniquen. Y estaba viendo que hoy una máxima de 22. Yeah.
pronosticado solcito jueves, viernes y el próximo fin de, digamos, va a estar soleado y lindo para volver a disfrutar. Sí, se ve para el próximo fin de 8 grados, baja, baja bastante. ¿Dónde estás viendo? Acá, mirá. Ah, domingo. Pero bueno, falta una semana, falta. No sabemos qué va a pasar hoy. Yo soy así, ansiosa, acelerada, hasta con el clima. Che, ¿estás usando una cortinita? No. ¿Querés meter una cortinita? Un toque vamos, si les parece, con las noticias más relevantes. Bueno, lo que estuvo pasando. De igual manera me gustaría antes, así mientras el operador se acomoda, ir metiendo un toque al programa porque tenemos varias cosas, como siempre. Me gusta decir más cositas. Estoy tratando de evitar esa muletilla. Hicimos la cobertura del corte por los humedales. Tenemos imágenes. Que estuvimos ahí en el túnel, acompañando y manifestándonos, digamos. Tenemos los trabajitos de la semana que podemos poner de vez en cuando. Tenemos una entrevista que nos va a traer la compañera Lucía de La Bisagra. Y también tenemos a nuestro compañero Miqueas, que nos va a hablar de una obra teatral. Ajá. ¿Cómo se llama, Gaby? Estación Curupí, que fue en Sartín Parques. Hay que ver, ojalá que siga. No sé si tienen más fechas esta obra de teatro. Ah, bien. Bien. No, datito que lo vamos a ir tirando más para el final del programa. Así que, ¿qué más? ¿Qué más nos pueden pedir para este lunes? No lo sé. Así que yo diría que vamos con las noticias. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias nacionales. Paro de colectivos, un nuevo paro de colectivos se avecina en Paraná y otras ciudades del interior del país. La medida de fuerza fue determinada el último martes luego de fracasar otro encuentro entre la Cámara que emplea a empresas de transporte y representantes de los choferes. Nucleados en una unión tranviarios automotor en la UTA. Se llevará adelante entre las 12 del martes y el 25 de octubre por 72 horas. Es decir, nuevamente habrá unidades funcionando el día. Así que si tenemos nuevo paro de colectivo, porque no se ha llegado la semana pasada, porque hubo paro de colectivo, no se ha llegado justo a un acuerdo justo. La gente, ¿no? Que sí, mueve, obvio. Y que hay gente que realmente no puede faltar por esas cuestiones que tiene que trabajar. Me ha pasado ahora, por suerte, yo entro y me queda, digamos. Pero claro, me ha pasado. Sí, bueno, me puedo ir caminando. Claro. ¿Te puedes ir caminando desde San Agustín? No, por eso. Claro. Pero pensé que estaban allá. Bueno, Rosario, realizarán actividades solidarias con la LOF, LAFGEN, WINCUL, MAPU. Ayer embarcarse y el río, colectivos de la ciudad y la comunidad mapuche, realizaron una actividad de solidaridad y visibilización de la represión, torturas y violación a los derechos humanos sufridas por la LAFGEN. También exigen la desmilitarización del territorio, el respeto de la recuperación territorial, la libertad inmediata y desprocesamiento de la machi y mujeres mapuche que están detenidas actualmente. Hubo un acto de colecta para la comunidad y una feria del libro independiente de emergencia. Que si tienen ganas de escuchar más y de entender... ¿Se escucha? Listo. Si quieren comprometerse y poder entender más qué es lo que está pasando, más allá de los titulares, la semana pasada estuvimos con una... tuvimos una entrevista, no me acuerdo el nombre, no sé si lo tienen por ahí la producción. ¿Cómo? Fer Necumen. Es integrante de la colectividad mapuche. Y es exactamente de esta comunidad, así que tuvimos una entrevista que realmente no tiene desperdicio. Está subida a YouTube. Está subida a YouTube el programa completo, así que si quieren saber un poco más, vayan a nuestro canal de YouTube y miren esa entrevista, que la verdad que fue impresionante escuchar en primera palabra, digamos, a los actores que hoy están
atravesando por todo eso. Bien, bueno, vamos a un cortecito y enseguida seguimos con más de todo lo que nos queda, que es un montón. Dale.
No solo nos escuchás, también nos ves. Todos los lunes de 10 a 12 de la mañana. Radio de pie. Radio de pie. La voz de los barrios. Bueno, acá volvimos de nuestro video separador. Estamos, hay un pequeño cambio. Hay un pequeño cambio. Acá tenemos una nueva cara. Estamos. Se sentó nuestro compañero Pablo, que nos va a contar un poco sobre el corte que hubo en el puente, no, en el túnel. En el túnel, por la ley de humedales. Así que nos va a contar ahí un poco el compañero que estuvo presenciando. Bueno, ante todo, muy buenos días a la gente que nos esté escuchando, mirando cómo le va. Espero que tengan un buen lunes. Sí, el día sábado se hizo una movilización y unos cortes intermitentes en el túnel subfluvial con el objetivo de visibilizar y también un poco de generar conciencia entre los automovilistas por el tema de los humedales, digamos, esta ley que estuvimos hablando el último programa o el anteúltimo, sí, estuvimos hablando, sí, de este tema de los humedales. Por ahí, si quieren ir al YouTube, que están los programas, o en el mismo Facebook, buscarlo si les interesa el tema. En esos programas lo tratamos con más profundidad. Creo que nos tendría que interesar a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, para que salga esta ley, que es una ley que está cajoneada hace un par de años, por lo menos dos años, que se presentó y que está, que no se le da el tratamiento, digamos, todo por los distintos lobbies e intereses que hay en el medio. Sobre todo, bueno, inmobiliarios y intereses de lo que es la actividad ganadera. Así que, bueno, se ve que tuvo que llegar el humo a los pulmones de la gente para que por ahí la gente le dé un poco más de bola a este tema. Pasó hace poquito tiempo en Rosario, que vimos que se llenó de humo, y pasó hace 10 días acá en Paraná, más o menos, que, bueno, no se podía. Yo vivo cerca de la zona de la Costanera, o sea, cuento la experiencia personal y no se podía andar por el Parque Urquiza, por la Costanera, porque había humo, se te irritaban los ojos, se te picaba la garganta. Un día que la ciudad estuvo así en gris, ¿sí?, por el humo, digamos. Sí. Entonces creo que ahí la gente empezó a tomar un poco más de conciencia. En realidad no sé si ha tomado conciencia, pero por lo menos a la gente le molestó esa, o le afectó esa situación. Y nada, y está bueno que se tome conciencia. Estaría bueno que se tome conciencia en sí, digamos, de que por qué son importantes los humedales. O sea, que se tome conciencia por el lado más ambiental y ecológico que por el lado de la molestia que es el humo. Pero bueno, por algo se empieza, se ve que para que la gente le dé un poco más de bola tiene que molestar, así como las protestas mismas que a veces se cuestionan. Me gustaría leer el folleto que se estuvo repartiendo de parte de la Multisectorial de Humedales de Paraná. Bueno, el día sábado. Uh-huh. Me parece que resume una causa tan grande, la resume muy bien. Y bueno, nos invita a preguntarnos qué son los humedales. Los humedales son zonas de tierras inundadas de forma temporal o permanente. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la tierra. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema. Por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. También se encuentran unidos a diversas culturas y tradiciones. Así es. Bueno, la marcha esta fue convocada por la Multisectorial de Humedales de Paraná. Es una agrupación que conforman distintos sectores de algunos partidos políticos o de organizaciones. Autoconvocados también. Son autoconvocados. Hay organizaciones tipo ONG, que se, digamos, ambientalistas, que conforman esta multisectorial. Así que, bueno, con ellos se organizó. Fue una caravana, se concentró a las 3 de la tarde de Casa de Gobierno y a partir de las 4 la modalidad era hacer cortes intermitentes. Se cortaba 5 minutos solamente de cada lado, y mientras los autos estaban parados se repartían folletos
bueno, el folleto este que vos leíste recién, como para que la gente tome conciencia y se entere un poco de que por qué la medida. Me pareció la verdad que una protesta o una medida bastante interesante, en el sentido de que no era un corte total, así que no era algo que era tan molesto para ahí la gente, viste, que le cortan el tránsito cuando le cortan la calle. Pero incluso me pareció que la organización de que haya personas que estén repartiendo los folletos adelante a la gente que quedaba. Hola. Me faltó subirlo como un poquito más. El proceso de dejarles este folleto súper interesante hacía que la gente entienda de qué se trataba la manifestación y empatice, por supuesto, y pasaban y apoyaban. En ningún momento se vio del otro lado que estén enojados por esperar o violencia en absoluto. Creo que la gente entendió perfectamente el mensaje. Y en realidad la idea es difundir, digamos, todo lo que está pasando, que la gente se entere a través de esta información que estuvieron brindando, realmente qué es lo que está pasando, para comprometerse con la causa. A mí lo que me pasó fue que en un momento, bueno, nosotros estuvimos obviamente, digamos, creo que estamos viendo el video, pero estuvimos acompañando, bueno, yo estuve tomando un par de fotos y mucha gente cuando lo agarraba al corte, por ahí mucha gente ya se enojaba, se quería volver, ¿viste? Como yo le decía, son 5 minutos nomás, chicos. Digo, ya como que le decías eso, bueno, está bien, espero. Y también me sorprendió la mucha gente pasaba y tocaba bocina y apoyaba estos cortes, la movilización esta. Así que, nada, estuvo interesante, estuvo bueno visibilizar esto, estuvo bueno participar y estuvo bueno también recibir el apoyo de la gran mayoría de la gente que pasaba por el túnel, que por ahí con bocinazos o a los gritos apoyaban a esta expresión, esta movilización. Sí, porque seguramente lo vivieron del lado de Paraná o del lado de Santa Fe, uh-huh. Estuvieron perjudicados directa o indirectamente. Quería decir que multisectorial Humedales Paraná están en Instagram, pueden seguir ahí la cuenta. Ellos están trabajando en esto hace ya varios años que vienen sosteniendo esta causa, porque obviamente que creo que lo que pasó hace 10, 15 días fue lo más brusco que hemos visto, sí. Pero no quiere decir que hace años atrás venían de igual manera haciendo quemando básicamente los humedales. Venía sucediendo, pero esta vez se fue como no sé cómo decirlo, pero como que ya no tienen, ni siquiera esconden. Ya es muy obvio, digamos. Ya es muy obvio, exactamente. A mí lo que me pasó fue que en estos últimos dos años... ¿Estás mucho en el río? Papá. Yo estoy mucho en el río, sí, porque me gusta remar y bueno, vivo cerca del río. Tengo casi branquias y aletas. lo que hace más o menos dos años he visto... algo, o sea, cosas que no he visto nunca en mi vida, por ejemplo, cuando se prendió la isla Puente, no sé si se acuerdan, hace un año y medio, bueno, yo justo ese día había ido al río, cuando volvía vi como humo y se veía rojito, ¿viste? Después de la noche se prendió la isla Puente mal, zarpado, no sé si se acuerdan, que fue hace como dos años. Bueno, y ahora cuando vimos al lado de Santa Fe, también que de noche ves todo rojo y todo se está quemando, la verdad que nunca lo había visto yo. Y no la había visto tan cerca. Así que, bueno, son cosas que pasan y por ahí la gente, hay que empezar a tomar un poco más de conciencia, porque por ahí la gente toma conciencia de esto cuando le molesta, cuando llega el humo, pero cuando si el viento sopla para otro lado y el humo se va para zonas que no están habitadas, la gente no se entera, esta práctica continúa. Y más allá de lo que nos molesta a nosotros como personas o en la ciudad, el humo, la quema de estos humedales provoca un daño ambiental muy grande en los ecosistemas, en los ecosistemas que contienen los humedales. Así que bueno, y también lo que quería mencionar era que desde la organización Luces del Sur se está creando un área de promotores ambientales, digamos, para tener un área específica para estos, para estos temas, que si los invito a que nos sigan en las redes,
que en las redes por ahí se está tirando data de cómo se está conformando este grupo, que está en conformación para el que se quiera interiorizar y participar y le interese el tema ambiental, así que queda abierta la invitación. Nada, lo hacemos en este momento a través de las redes sociales. Por ahí me quedo pensando en que a veces mucha gente dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde mi lugar? Bueno, en principio sí, por ahí no sé si te puedes participar en las marchas, yo creo que es un horario por ahí que tiene, nada, que hay trabajo, que hay otras cosas. Bueno, lo que sucede es que los medios grandes, como menos de Paraná, no estuvieron reproduciendo todo lo que pasó, no vi ninguna cámara ahí grabando, digamos, cuando estábamos en generar presión, aunque sea de este lado, ya que los medios no nos están acompañando, porque obviamente hay intereses, como decías vos desde antes, siempre hay algo que se puede hacer, y yo creo que la herramienta fundamental la tenemos al alcance de la mano, que son las redes sociales, el internet, y a partir de ahí hacer fuerza para que esta ley de humedales finalmente la saquen del archivo y la pongan en el tapete para poder tratarla y finalmente sacarla. Sí, y también, bueno, que quiero decir un poco de... Con este tema de los humedales, en este año, bueno, el año que viene va a ser un año electoral, y si te interesa el tema ambiental y los humedales, escuchen a las personas que por ahí se candidatean, cuáles son sus propuestas o cuáles son sus ideas con respecto a esto. Y si las tienen en cuenta. Y si las tienen en cuenta, o sea, tengan en cuenta de que hay políticos que tienen aspiraciones de llegar al poder, que niegan los cambios climáticos, que niegan la deforestación, que... bueno, el tema de la deforestación, bueno, acá en nuestro país, lo que es el Monte Chaco Salteño o el Amazonas, estoy hablando de gente como Bolsonaro en Brasil y como, bueno, el que más lo he escuchado que niega esto es en este momento de Javier Milei, un personaje que a mí me parece bastante peligroso y que está tomando mucha relevancia y está captando mucho la atención de la gente, que por lo único que compra la gente es por el lado del bolsillo de la inflación y no atiende estos temas de que, che, peluca, la plata no te la vas a poder comer cuando no haya un medio ambiente. Sería un poco decir eso, pero bueno, estén atentos a eso, si por ahí quieren, no saben, no tienen tiempo de... La peluca es real. Sí. Quiero decir eso. Está bien. Quiero acotar que no es peluca. Le va a quedar olor a humo en la peluca. Se le van a quemar los pelitos. Estén atentos a eso y también se puede participar emitiendo cuando el momento de emitir el voto, también se puede hacer algo por el ambiente. Vamos a un corte y seguimos con el programa. Quédense, por favor. We'll be right back.
está del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que le das amarillo calú hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grandes horas joven, San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Gracias, yeah. Arizona, no olvides Pomona, grandes olas joven, San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Andarás bien por la 66. Y andarás bien por la 66.
esas luces tienen de abrir el corazón. Somos una radio que lucha. Somos una radio que lucha. En las calles, en los barrios, en los comedores y merenderos. En las calles, en los barrios, en los comedores y merenderos. Radio de pie. La voz de los barrios. Once y cuarto ya de la mañana, se está terminando esta mañana, pero todavía nos queda un rato. Y ay, mira, adelante. habíamos dicho con que íbamos a tener una entrevista con el tema de la, con el tema no, perdón, con la radio La Bisagra, y que vos, Lucía, bienvenida, ¿qué tal? Estuviste ahí. Sí. ¿Se escucha, Lucía? ¿Sí? Bárbaro. Genial. A ver, sí, claro, yo la escucho a Pri, por eso. Ahora sí. Ahí va. Bueno, buenos días, Gaby. Ahora sí que me escuchan, puedo proseguir. Como vos bien dijiste, sí, les hice una entrevista a los chicos de La Bisagra el día jueves. ¿Querés contar que, quiénes son los... ¿Qué es La Bisagra? La Bisagra es una radio abierta que tienen... La Bisagra es una radio abierta que tienen los chicos que lo integran. Personal de la institución del Hospital Escuela, que lo integran voluntarios de la comunidad que quieren sumarse a hacer radio, y también los integran usuarios del Hospital Escuela. Es un equipo enorme y empezó La Bisagra en el 2006 y empezó como un taller. Y después se fue transformando y... dio paso a lo que es la radio y después fueron empezando a ocupar espacios públicos para empezar a hacer sus programas. ¿Te parece que presentemos esta entrevista que vos estuviste generando? Sí, de hecho, un poco todo esto. De hecho, la primera pregunta es más o menos lo que estuviste respondiendo, pero claro, por ahí mejor escuchar la palabra de Camila Estrella y de Victoria Viviani, que son las que van a estar relatando, digamos, claro, que le preguntaste cómo nace el espacio de La Bisagra y quiénes son las que le integran actualmente. Señor sí. Operador, si querés, vamos con el audio 1. Bueno, la Bisagra está hace mucho tiempo ya, alrededor de 17 años más o menos. Es un dispositivo que ofrece el Hospital Escuela de Salud Mental. A mí lo que me gusta del nombre de La Bisagra, que tiene relación con la pregunta, es que es romper con las puertas y las limitaciones que hay entre usuarios del Hospital Escuela y sus, ¿cómo sería?, les médicos responsables a cargo, digamos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras y demás. Entonces busca como trascender esas distancias y creo que lo logra muy bien. Somos un montón, somos como 15, 16 personas. Hay usuarios del Hospital Escuela, están las chicas que lo coordinan, Carla y Vicky. Estamos con la Viquita también y yo como voluntarias, y también se van sumando personas que hacen las prácticas de terapista ocupacional. Entonces, por cada cuatrimestre recibimos a nuevas practicantes, que también es muy grato compartir, y los intercambios. Es una integración grupal muy, muy zarpada, la visa. Camila, ¿no? Si no me equivoco. Sí, van a estar sonando dos voces, Camila Estrella y Victoria Viviani. Ahí está. Muy bien. Por ahí está bueno que vos nos cuentes, digamos, desde el espacio, cómo lo viviste vos. ¿Qué te pareció el espacio? Un espacio, como bien decían las chicas en el audio, bastante poblado, hay un montón de personas que están trabajando dentro de lo
que es la bisagra. Son fácil entre 17 y 18 personas, como decían las chicas. Como bien te contaba, es una radio abierta, transmite por la frecuencia de barriletes, pero por ahí van rotando por ahí del lugar donde transmiten. En este momento, por lo menos el programa pasado, que fue el jueves, estaban transmitiendo desde la Casa de la Cultura. Ahora en este momento están transmitiendo desde ahí. Y bueno, es un espacio, como bien dije, bastante, bastante amplio. Después, no quiero spoilear el siguiente audio, pero es una radio más bien comunitaria, donde todos hacen todo y todo lo que es la producción lo proponen por ellos. Pero vamos con el segundo audio, mejor, para que las chicas directamente nos expliquen. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo es hoy producir el programa? La verdad es que todos hacemos todo, cada uno va trayendo su segmento, lo que pueda aportar, y vamos ahí haciendo un intercambio entre quienes participan. Y todo esto es en, o sea, todo esto no digo, por ahí pensamos la idea de hacer esta entrevista, porque el mes de octubre es el mes de, el 10 de octubre, si no me equivoco, es el mes de salud mental. Sí, exactamente, el día de la salud mental fue el 10 de octubre. A mí también algo que les pregunté a las chicas en la entrevista es cómo abordaban las problemáticas de salud mental dentro de lo que es el espacio de la radio. Así que bueno, si querés vamos con la cuarta pregunta. Si querés, que les pregunté exactamente eso, que cómo abordan los problemas de la salud mental en el espacio de la radio, y también en qué aspectos se benefició o ayuda a los usuarios de salud mental del Hospital Escuela. La verdad es que todos hacemos todo, cada uno va trayendo su segmento, lo que pueda aportar, y vamos ahí haciendo un intercambio entre quienes participan. Creo que pasa desde la construcción del espacio, que estamos siendo invitadas todo el tiempo a diferentes capacitaciones, entonces también como que se tiene en cuenta, y digo, no solo es una consigna vacía, sino que en la práctica, por quienes están coordinando el espacio, nos abren las puertas de poder expresar lo que sentimos, entonces es como... No hay ciertas distancias, y creo que lo que a mí me encanta de la bisagra es que no hay jerarquías, entonces estamos todos agrupados por el bien común, y me parece hermoso. De hecho, este mes, como que todas las consignas tienen que ver con la salud mental, pero me parece que también un poco como dice Cami, por ahí uno habla desde su experiencia, pero me parece que una cuestión colectiva es que queremos visibilizar la salud mental, de que todo es salud, digamos, y no algo específico, no un padecimiento o algo así, sino que todo es salud mental, y todo lo que hacemos también beneficia a la salud. Yo creo que el otro día lo hablábamos con Carla, que no es una herramienta porque buscamos que la radio sea una herramienta, sino que termina siendo la consecuencia, digamos, termina sirviendo porque todos estamos haciendo lo que nos gusta, entonces como todos ocupamos el espacio pudiendo como liberarnos y explayarnos y disfrutar, creo que la salud mental es una consecuencia y no como el medio para un fin, digamos, simplemente... Nos pasa. Además, como dice Cami, no hay una cuestión de jerarquía, ni de roles, ni de posicionamientos, como que a todos nos hace bien hacer radio y radio comunitaria, entonces es como un bien común, digamos, una herramienta para todos.
escuchándolas, digamos, de la experiencia radial, digamos, y de la producción, como nuevas formas de producción y cómo producir un programa dentro de tanta diversidad, la idea de que, bueno, cada uno va trayendo, viste, un poquito de lo que le interesó y sumar un poquito más, de esa forma, digamos, es como ellos producen el programa. Estaría bueno, me hubiera gustado, digamos, pensando, tener un pedacito de cómo ellos producen el programa en sí, para tenerlo hoy. Y nada, lo que decías, eso de que cree que es un beneficio, pero porque realmente todo disfrutan y la pasan bien. Sí, exactamente. Aparte, la radio es, como bien yo te decía, una radio comunitaria, porque todos producen entre todos, nadie es como que tiene como un rol asignado, o sea, se hablan y se debaten las cosas que a ellos les interesa. Como vos me decías del programa, yo estuve viendo parte del programa cuando fui a hacer la entrevista, y también independientemente escuché un par de programas, y tienen como varios segmentos. Es un programa como bastante descontracturado, súper super agradable para escucharlo en lo cotidiano mientras uno, no sé, limpia o hace sus cosas tranquilamente. Y desde ese lugar tan liviano, tan descontracturado, es como que también abren un montón de debates para replantearse, ir desconstruyendo un montón de conceptos dentro de lo que es la salud mental. Casualmente ayer estaba escuchando el último programa que ellos sacaron, que trabajaron sobre el Día de la Salud Mental, y bueno, y como consigna, ellos siempre sacan consignas en su Instagram, y la consigna era que era la salud mental para los usuarios, los usuarios de ahí de Instagram, y muchos decían, bueno, que lo que era la salud mental era convivir con la diferencia también por ese lado. Y también el hecho de que las patologías, los padecimientos también son problemas de salud, tanto como tenemos problemas de salud física, también está la salud mental, y que eso es lo que también se debería empezar a visibilizar. Ay, perdón, se me trabó la lengua. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Sí, vamos con la siguiente pregunta, que es ¿por qué eligieron la radio como medio? Así que bueno, audio. La verdad es que todos hacemos todo, cada uno va trayendo su segmento, lo que puede aportar, y vamos ahí haciendo un intercambio entre quienes participan. Creo que pasa desde la construcción del espacio, que estamos siendo invitados todo el tiempo a diferentes capacitaciones. Entonces también como que se tiene en cuenta, y digo, no solo es una consigna vacía, sino que en la práctica, por quienes están coordinando el espacio, nos abren las puertas de poder expresar lo que sentimos. Entonces es como, no hay ciertas distancias, y creo que lo que a mí me encanta de la bisagra es que no hay jerarquías, entonces estamos todos agrupados por el bien común, y me parece hermoso. De hecho, este mes, como que todas las consignas tienen que ver con la salud mental, pero me parece que también un poco como dice Cami, por ahí uno habla desde su experiencia, pero me parece que una cuestión colectiva es que queremos visibilizar la salud mental, de que todo es salud, digamos. Creo que como usuarios de la radio, nosotros nos sentimos como representados en lo que dicen, porque justamente la radio es, en general, digamos, es un medio al que podés llegar más fácilmente. Creo que pasa desde la construcción tradicionales, ¿no? Podrían haber elegido otra plataforma, pero digo, la esencia de la radio creo que va perfecto con la esencia de la bisagra, ¿no? Poder escuchar lo que producen,
y la magia que produce la radio creo que hace el programa como completo. Yo creo que no sería lo mismo si hubiese sido, no sé, capaz, pienso, ¿no? Capaz que ellos tienen ganas, pero sería otra la experiencia si hubieran tenido un programa de televisión, ponele. Sí, sería totalmente. Aparte la radio lo que tiene como medio de comunicación, que vos la radio no la podés evitar tan fácilmente. Vos vas en un colectivo y la radio está prendida y capaz claro. que no te gusta o no te interesa el programa, pero lo estás escuchando igual de alguna manera. Lo mismo pasa con lo que son las radios abiertas cuando están por ahí en plazas o en lugares públicos. O sea, capaz que no te puede interesar, pero lo estás escuchando y de alguna manera llega, termina llegando de alguna manera por la por lo inevitable. En cambio, la televisión tiene eso de, bueno, lo pones, lo apagás claro. directamente. Como por ahí el tiempo nos corre, estaría bueno, si te parece, seguir con el testimonio que... Sí, estuviste hablando. Sí, estuve hablando con Norberto González. Él nos va a contar cómo funciona también el espacio de la radio, cómo también funciona, no solo como ámbito de producción y de expresión, sino también de construcción en equipo y también de Es integrante de la bisagra. Sí, es integrante de la bisagra. Bien. Y también como un espacio de contención que funciona la radio. Así que vamos con el audio 5, operador. Conocí, por así decir, a la bisagra porque me preguntó Mauro Gieco en su momento si me gustaría, por así decirlo, la experiencia de hacer radio, y es algo que me llamó mucho la atención porque me ayudó, por así decir, a que pueda desenvolverme más, ya que inicialmente yo sufrí mucho, por así decir, bullying por ciertas cuestiones en la escuela. Me ayudó mucho con el tema de... Yo antes era muy tímido, ahora hablo hasta por los codos. Fue una experiencia que me cambió realmente y me encanta el tema de hacer radio, por así decir, crear vínculos de amistad, formar lazos, aprender, porque en sí yo considero que el aprendizaje no acaba únicamente en la escuela, ya que el mayor examen que tenemos que rendir es el de la vida misma, ya que la vida es un aprendizaje en sí. Yo siempre digo que los compañeros que he hecho y formado acá, por mucho de que algunos ya no estén, porque obviamente un dispositivo por el que rotan de diversas facultades y demás para hacer talleres y demás o prácticas, siempre los llevo en el corazón y obviamente cuando quieran están invitados a venir y participar. Recién estábamos escuchando a Norberto, que él es integrante de la bisagra, de la bisagra, su experiencia a través de este tiempo, no sabemos cuánto ha estado, pero se ve que hace bastante, y lo bien que le ha hecho, digamos, el participar de una radio, el tener un lugar de pertenencia, ¿no? ¿Querés contarnos vos? Sí, y también de contención, algo que no sale en el audio, pero que él... me contó, es por ahí pasa como en todo grupo, que siempre por ahí por cuestiones de la vida uno está mal, está bajón, y es también me contó cómo el propio espacio también contiene a las personas del equipo que por ahí están mal, que por ahí están bajón por X situaciones de la vida, y él me comentaba que había un par de compañeros que estaban así bajón, que estaban pasando por ciertas situaciones, y era como que se planteó incluso un espacio de abrazo grupal, por ejemplo. Entonces ahí es como que uno puede ver cómo funciona la contención también desde el espacio de la radio. Claro. Así que, como bien decía hace un rato, es un espacio no solo de construcción colectiva y de expresión que ayuda a más de una persona, sino también de contención, que es importantísimo. Así que bueno, podemos ya como ir cerrando, y pueden seguir a los chicos de la bisagra por la bisagra OC, así están en Instagram. Ellos transmiten los días
jueves de 5 a 7 por Radio Barriletes. Por Radio Barriletes, que la frecuencia es 89.3. Esa es la frecuencia de Barriletes. Y también retransmiten los domingos de 18 a 20 por la misma frecuencia, 89.3, que es la frecuencia de Barriletes. Y por último, también pueden encontrar los programas en www.hesm.gov.ar, que es la página del Hospital Escuela de Salud Mental de acá. Y bueno, ahí están todos los programas subidos de todas las temporadas, así que están muy interesantes. Si quieren, los pueden escuchar en esos horarios a través de esta FM, y si no, directamente internet. Gracias, están Lu. Todos subidos. Así que gracias por la entrevista, que fuiste hasta allá con los chicos. Gracias a los que estuvieron participando, no me acuerdo los nombres, pero Camila Estrella, a Norberto González, a Victoria Viviani, y bueno, esto, gracias por toda la entrevista. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Muchas gracias. Tengo es para vos y es lo que estás buscando. Oh.
ocultando lo del sol, lo llevo aquí por años. Tantos cuerpos te costó desnudarte cada vez, tanto que no lo mereció. Aquí descansa el santo grial, la medicina justa para vos. No necesita un chip, no necesita de claves manuales amarse. Cara de sonreír, fin de semana en casa esperando que llamen. ¿Quién te va a abrazar cuando las luces se apaguen? Resolviendo esta canción, durmiendo en los tejados. Tanto barro te frenó, tanto fuego opositor, tanto que no lo mereció. Aquí descansa el santo grial, la medicina justa para vos. No necesita un chip, no necesita de claves manuales amarse. Cara de sonreír, fin de semana en casa esperando que llamen. ¿Quién te va a abrazar cuando las luces se apaguen? Cuando las luces se apaguen. Love, 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 sol, lo llevo aquí por años. Tantos cuerpos te costó desnudarte cada vez, tanto que no lo mereces. Radio de qué. Somos una radio que somos lucha. Somos una radio que lucha. En las calles, en los barrios, en los comedores y merenderos. En las calles, en los barrios, en los comedores y merenderos. Radio de pie. La voz de los barrios. 12 menos cuarto del mediodía, ya como que arrancan las ganas de ver qué vamos a comer y todo, pero antes
Hay dos personas nuevas. Pri se tuvo que ir rapidón, así que acá están sosteniendo el barco. De nuevo, Pablo, claro, tenés razón. Y Miqueas. Buenas. ¿Cómo va? Hola, 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 gente Miqueas? Del otro lado. ¿Todo bien? Es Eukim. Es Eukim, perdón. No sé por qué me sale más Miqueas. No, pero no pasa nada, me gusta también. Bueno, y sí, porque es tu nombre también. Es sí, en un momento era como negado, pero ahora dije, ya está. Hay que aprender a convivir. Aparte es lindo el nombre también, me gusta. Habíamos dicho al principio del programa que la idea de esta columna cultural traías una obra de teatro sí. que se llama Estación Curupí y que se estuvo dando ayer, digamos, en la sala Saltimbanquis. No, en la vieja perdón, usina. En la vieja usina. Ah, bueno. Ellos son de la sala Saltimbanqui. Son, bien. Y son un proyecto de ese teatro, de esa gente que se junta ahí. Y estuvieron en, como bien dijiste... en los domingos de teatro de la vieja usina que son gratis sí, sí. Vamos a fomentar que la gente tal cual la gente vaya al teatro como sí sí de hecho ayer vez. Había bastante gente pero he ido a otras aparte se escucha re bien sí. O sea la sí, verdad es está muy bueno en la sala es hermosa la sala pero sí ayer había bastante gente pero otras veces he ido y a obras gratis así y vos decís cómo no viene la gente ¿viste? Mal es como que te agarra eso de qué es lo que estamos qué es lo que falta para fomentar esas cosas digamos. Pero bueno qué sé yo creo que falta también un poco de difusión sí me parece no sí. No, el general es como el boca en boca che sí, en la oficina está tal peli o está tal evento pero la difusión masiva he visto sí, poco sí tienen igual cada sala tiene sus redes todos suben uh-huh. sus cosas pero bueno a veces te la perdés digamos claro es sí. inevitable el teatro también como que la tecnología digamos lleva da la facilidad de por ahí hacer consumos culturales desde la casa uh-huh. O sea por ejemplo del teatro hay aplicaciones ahora no aplicaciones sino plataformas hay una que se llama por ejemplo Teatrix que mirá. Es con suscripción es como un Netflix sí, ¿no? ¿Sí? Pero lo que, digamos, el catálogo y lo que uno puede ver son obras de teatro, o sea, filmadas. A lo que voy es que, mira, es un poco lo que siempre decimos, esto, digamos, que la gente cada vez participa menos de hechos colectivos y yo creo que el teatro es un hecho totalmente colectivo. Sí, tal cual. Y bueno, me parece que pasa un poco por esta modernidad, pero bueno, por eso, digamos, me parece que el teatro hoy por hoy también es como un lugar cultural medio de resistencia también, de... Sí, sí, es de los pocos lugares, lo escuchaba hablar a Cartoon, ajá. Cuando vino acá, y hablaba un poco así de filosofía general y un poco de esto de que el teatro pasa a ser un poco eso, el único momento así artístico que por ahí que tenemos de que nos queda como humano, digamos, uh-huh. O sea, de ir a sentarnos a escuchar a alguien, a... que puede ser un fogón, una ronda, y que alguien te cuente una historia. Tal cual. Esa cuestión de... Es como una cuestión media ancestral también. De es esa, ancestral, de, totalmente, 2000 años para atrás mínimo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, el hecho de mucho entretenimiento tecnológico nos deja un poco en nuestras casas, que bueno, está bueno, digamos, tampoco es renegar de eso, pero... visibilizar también que bueno, hay un montón de actividades afuera donde puedes salir a ver el cara a cara y encontrarte con propuestas artísticas ahí sí, interesantes. O por ahí también es el hecho de no es lo mismo, digamos, quizás por ahí ver en tu casa o no participar de un hecho colectivo, no es lo mismo verlo en un teatro que por ahí verlo en una plataforma. Sí, es otra experiencia. Como no es lo mismo un recital verlo en la tele que verlo en vivo. O sea, es otra experiencia totalmente sí, sí, distinta. Sí. Aparte está como el punto de que cada uno ve desde su punto en el teatro, digamos. O sea, vos estás en tu butaca y ves la obra desde tu punto de vista y nadie más lo ve desde tu punto de vista, digamos. Es una cosa única. Que ponerle con la televisión, no, el director te pone los ojos donde él quiere que vos veas, digamos. Y aparte el público también es está siendo parte. Es partícipe de ese hecho. También. Claro, está en el foro, digamos, el foro filosófico ahí. Y bueno, Estación Curupí trata un poco de esta cuestión del tren, del ferrocarril que fue como extirpado de alguna manera. Que
se fue de los pueblos, que cerró básicamente en los pueblos de acá de la región, más que nada, en toda Argentina, pero, o sea, lo hablan como más globalmente, pero más que nada se centran en esto de que... De se centran en el pueblo, digamos, claro, de la, sí, del pueblo grupi. Y bueno... ¿Es un pueblo real o es como imaginario? No, es real. ¿Es real? Queda por la localidad de Basavilbaso, por ahí. No. Me río sí, porque es verdad que tiene un nombre como mágico, como muy de la lengua. Sí, sí, tiene muchas leyendas también, sí, bastante horribles. Claro. Y bueno, pero no vamos a ahondar ahí. No. No vamos a ahondar más que nada en la cuestión que tiene esto. La propuesta cultural. El cierre del ferrocarril en los pueblos, uh-huh, y cómo eso... como eso pega en la gente, digamos, en el pueblo mismo, digamos. Sí, eso, digamos, con poquito breve contexto histórico, en la época de los 90, con la privatización de los ferrocarriles que eran del Estado, en pos de supuestamente mejorar las arcas del Estado o mejorar el servicio, la mayoría de los trenes en nuestros países dejaron de funcionar y estos pueblos, como por ejemplo el que representa hasta ahora Curupí, son pueblos que quedaron totalmente desconectados, e incluso algunos pueblos a lo largo y a lo ancho del país han ido desapareciendo o han quedado en categoría de pueblos fantasmas. Claro. Porque han quedado, digamos, desconectados del resto del país. Sí, y bueno, entonces me acerqué, me quedé un ratito ahí después de clase, después de la función, y pude contactarla a una de las actrices, a Gabriela Sosa, y le pude hacer unas preguntitas y le pregunté un poco de cómo nació la idea y qué deciden contar con respecto a esto del ferrocarril y su cierre en esta región, digamos, cómo eso afecta. O sea, qué eligen contar de eso, digamos. Así que vamos con el audio 1, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy parte del colectivo de Saltimbanquis. Nosotras estamos en el elenco de Estación Curupí, es una obra que nace en pandemia. Queríamos contar algo sobre Entre Ríos, y sobre muchos pueblos de la Argentina a raíz de la desaparición del ferrocarril. Nos pusimos a pensar qué podíamos transmitir y, bueno, pensamos en 5 mujeres que se encuentran, que son amigas y se encuentran a pensar cómo hacer para solucionar un problema que había en el pueblo, de 2 personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estos pueblos. Y bueno, de ahí surge la idea de Estación Curupí, de contar qué pasaba en la estación, qué se nucleaba ahí, por qué era tan importante y por qué fue importante y es el ferrocarril en Entre Ríos y en la Argentina. De Gabriela Sosa, que de hecho le mandamos un saludo, si algún día ve esto, y a todo el grupo. Y bueno, un poco esto, contaba la historia, o sea, deciden contarlo a raíz de 5 mujeres de diferentes edades, y bueno, se da ahí como una cosa media de dramática y cómica a la vez, que tratan de darte mensajes muy crudos y a la vez apaciguándotelo con bromas. ¿Qué experiencias por ahí rescataban en la misma obra de teatro? O sea, trataban de que estaban en la estación, un abandono, o sea, se reflejaba mucho abandono, mucho uh-huh, eso, mucha cosa vieja, digamos, del mismo paso del tiempo. Y bueno, empezaba cada una como a contar su vida, habían sufrido maltrato, uh-huh, una de las chicas... El tío que era como un poderoso, no sé qué, si era político o qué, eso no quedó bien claro, pero era como que tenía poder sobre ciertas cosas del pueblo. Se la arrancó a ella de la madre cuando era muy chiquita y se la llevó a la estación. Entonces hay como, claro, como todo historias estaba de vida vinculado, digamos. Claro, historias de vida, sí, historias uh-huh, de vidas que rondan en ese universo, digamos. Y bueno, y ahí deciden, digamos, está el conflicto que un poco cuenta Gaby ahí, el conflicto de querer acabar con eso, con ese martirio que están viviendo, que básicamente quieren matar a 2 personas que son poderosos, que como que le cagaron la vida, como que son capitalistas que llegaron y se llevaron todo, ellos vendieron todo. Hay una de las chicas que le quitaron su casa, como que le privatizaron todo, entonces como
sea una situación de, che, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, y muchas tienen miedo. Entonces, esta cosa de mucha violencia, digamos. Y bueno, básicamente es eso. También me llamó mucho la atención que al principio ponen un audio de una radio, o sea, está el escenario, están las cosas, y ellas no están en escena. Y ponen un audio de una radio, la radio del pueblo, todo el tiempo diciendo cosas y noticias así absurdas, ¿viste? Y como muy bizarras, ¿viste? Como no informando realmente lo que tenían que informar, ¿viste? Como todo muy, muy machista, qué sé yo, y haciendo las publicidades eran muy graciosas, digamos, las publicidades de los mismos pobladores, digamos, que ya había uno, ponerle, no sé, no me acuerdo el nombre, pero Marcelo, que vendía salamines, decía, los salamines ya están a punto, pasen a buscarlo, o también reflejaban que la gente iba a la radio y le comunicaba un mensaje a la otra persona que estaba en la punta del pueblo. Yo no sabía eso, que servía tipo de teléfono. Eso lo escuché la otra vez en... No me acuerdo si cuando estuvimos hablando de esto de las radios comunitarias. Ajá. En un momento, pero sí. También contaban eso, de que en un momento la gente usaba la radio para fulano de... Y noticias súper íntimas que se enteraba todo el mundo. ¿Por qué me tengo que enterar de esto? Como todo muy... ¿Por qué tengo que escuchar esto? Todo muy doméstico, cosas muy domésticas. Claro, a las 5 va a pasar Carlos. Claro, a buscar tal cosa. Esperalo con la valija, como que bueno. Y toda la gente ahí. Esta, bueno. La obra está situada en esta época, ¿no? Que yo sí, decía. Es de época más vieja que los 90. Ah, está. Pero esto, o sea... Es un panorama similar. Claro, ¿no? O sea, el impacto, digamos, uh-huh, tiene muchas similitudes. Sí, yo creo que, tanto como en los 90, antes también ha habido estos cierres de los ferrocarriles. Sí. Y eso medio que lo aclaran ellas, digamos, de que son como varias épocas que pasó lo mismo, digamos. Uh-huh. Pero ella, bueno, decidieron agarrar una época y situar ahí la estética y toda esa cuestión, claro, así de los, no sé, 40, 50. ¿Vamos con el audio 2? Sí, vamos con el audio 2, que le pregunté a Gaby, un poco saliéndonos de la obra en sí, qué propone el grupo Saltimbanqui y cómo afronta lo complejo de que las personas se acerquen al hecho teatral, de esto que hablábamos al principio. Así que vamos con el audio 2, por favor. Bueno, somos parte del grupo Saltimbanquis, hacemos teatro independiente, buscamos la manera de autogestionarnos, de salir de la sala. Esta obra particularmente surge en la sala Saltimbanquis, la empezamos a presentar ahí, y luego quisimos expandirnos, estuvimos en Nogoyá, a través del municipio de Nogoyá, estuvimos en Villaguay, algo muy importante para nosotras porque la historia se da ahí, digamos, cerca de Villaguay. Y bueno, y nos parece importante cómo vamos viendo la convocatoria que tiene en algunos pueblos menos, acá en Paraná un poco más, porque hay más movida de teatro, pero siempre es difícil juntar, digamos, a las personas y que las personas conozcan, digamos, el teatro más que nada independiente y no tanto comercial. Bueno, en esta oportunidad tienen La Vieja Usina, los domingos de teatro, que son gratis, es una propuesta muy interesante, y bueno, nada, nos encantó, fue un espacio muy diferente al que nosotras estamos acostumbradas, porque como nosotras la presentamos en la sala, era algo más íntimo, y acá fue algo, una convocatoria muy buena, mucha gente, así que bueno, nada, agradecemos eso también, que la gente empiece a convocarse y encontrarse con algo tan rico y tan genial que es la cultura del teatro. Bueno, ahí escuchábamos el audio y esto. Muy interesante, como varias otras escuelas o teatros de acá de la ciudad, ante esta problemática por ahí de no llenar salas y que se complique eso, digamos, del teatro independiente, que es a lo que ellos se dedican. Se acercan mucho al interior, van a Villaguay, van a localidades y se meten en escuelas, venden funciones ahí, como acá lo hace mucho, bueno, varias escuelas, pero
voy a hacer autorreferencial, el Teatro del Bardo, donde estoy yo. Por supuesto, siempre tirar chivo. Sí, obvio, ante todo. ¿Y, sí? Y esto, digamos, de acercarse. Si la gente no va al teatro, nosotros vamos a la gente tal cual, con la propuesta y vemos qué se hace, digamos. Y eso me parece súper importante, de acercarse a las escuelas primarias, secundarias, con diferentes gamas de espectáculos, de mensajes, de visualización de problemáticas. ¿Y esta obra que fuiste a ver, la podemos ver en algún momento? ¿Cómo? Sí, ellos la hacen siempre en Saltimbanqui, que sí, es una sala que está en calle Feliciano 546. Sí. Es una sala hermosa ahí, que siempre hacen espectáculos. Yo calculo, ahora no tengo bien la certeza de cuándo la harán, pero... Ahí tienen la escuela también. Claro. Claro, y hacen talleres. Hacen talleres para... Hay talleres para niños. Para niños, sí. He conocido un par de niños que hacían... Que iban a teatro al Saltimbanquis. Sí, sí, sí. Es bastante conocido, así que también acercarse si les gusta, si les seduce un poco la propuesta para llevar a sus niñes. O acercarse uno mismo también, que yo que son lugares que por ahí no sabemos que existen, para aprender la disciplina o ir a ver funciones, como estamos hablando. Claro. Así que bueno, eso. El director, quería nombrar un poco el elenco. Uh-huh. El director se llama José Carlos Vicentín, Vicente, que también es, bueno, el director, sí, de la obra y así como gestor, actor de todo un poco. De lo que es Saltimbanqui. De lo que es Saltimbanqui. Claro. Y bueno, en esta obra, en Estación Curupí, actúan Clarisa Benetti, Verónica Span, Regina Cabenagui, Anabel Hilberberg y Gaby Sosa, que fue la que la pude entrevistar. Así que, nada, eso. Hermosa. Anabel la conozco particularmente. Ah, bueno. Justo, mira. Un saludo, entonces. No sabía, me mandó un saludo. Bueno, una masa, la verdad. Sí. Ojalá que eso, que... no sé si tienen las redes, creo que sí, que tiene Saltimbanquis. Sí, Saltimbanqui bajo teatro. Tienen seguramente un ahí amarillito. Estén publicando las obras que se estén dando, los tipos de talleres, así que vayan a las redes a chusmear y nada, que siga el teatro por siempre, por favor. Sí, sí, es. Creo que es un bien cultural que tenemos que cuidar. Y ya nos quedamos sin tiempo. Bien, bueno. No, quería hacer producción en vivo. Diga. No, porque estoy hablando del teatro y de los talleres. Sí. Nada, por ahí el otro día estaba leyendo de que, y sobre todo para mí me aparece en Instagram también, como muchos cursos que se ofrecen para la gente de para hacer teatro, o sea, ya sea cursos, talleres, que no solamente, digamos, abarcan lo que es la parte de la actuación, sino que se ofrecen también mucha gente para, como una herramienta por ahí, para gente que es muy tímida, o que le cuesta expresarse, o que quiere mejorar la oratoria por algún trabajo específico. El teatro es una gran herramienta que puede ayudar para eso. Y nada, me parece que es como una herramienta que uno puede ser bastante lúdica también y divertida. Sí. Así que capaz que podrías armar una columna. Digamos, el teatro como una herramienta. Sí, sí, sí. No me metas presión, por favor, acá adelante. Empecemos a producir desde ahora. No, y otro datito de color, que el Teatro del Bardo llevó dos obras a Colombia. Ah, qué bien. Están ahora mismo haciendo funciones desde esta semana que pasó y esta semana que viene. Andan haciendo obras allá. El señor Walter Arostegui y Valeria Folini, junto con Kika Producciones, que son de Córdoba. Uh-huh. Eso, re interesante también. Re interesante. En Colombia, mostrando el arte que sucede acá. Así que bueno, eso, mandarle un saludo y gracias por llevarlo allá y que se agrande esto, digamos. Gente, nos vamos despidiendo. Ahora sí. Ahora sí terminamos, pero nada, eso. Gracias, chicos. Gracias a vos. Los dejamos con ahora 12:30. 12:30 arranca. Ajá. Somos lo que somos. Así que nada, se tienen que igual seguir, se quedan acá, tienen conectados. Tienen que seguir prendido hasta las 3 de la tarde más o menos aquí en la radio. En Radio de Pie. Nos encontramos nosotros igual el lunes que viene, como siempre. Y eso, nos despedimos. Hasta el lunes. Nos vemos.
Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío que tu cara te ha informado de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada, porque me ofende que todo esté tan mal. Hasta las personas lindas me dan rabia, y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Ese defecto.